Yo estoy más contento que un trompo en una uñita. No sabes, tú sabes que me han dicho a mí que entrevistarte a ti es complicado, que no das entrevistas, que desapareciste y prácticamente te guardaste prácticamente en una caracola y de ahí no querías salir. ¿Qué tan cierto es eso? Hombre, no tanto así, Vic. Lo que pasa es que a veces la gente saca las conclusiones que quiere. Sí. Pero realmente no. He estado aquí siempre y siempre abierta a hablarles. A veces que se me va por poner las preguntitas esas de Instagram y lo que hacen es me comienzan a atacar. Yo dije, no vuelvas a esa vaina porque eso quieren es que uno les diga lo que es, lo que no es, y tampoco se le puede dar la razón a todo el mundo para que estén contentos. ¿Dónde estás ahora, Scarlett? Barranquilla. ¿Tú vives en Barranquilla hace cuánto? Estoy viviendo en Barranquilla ya hace 6 años más o menos. Pero tú no eres de Barranquilla. Nací aquí en Barranquilla, me crié en Barranquilla. ¿Tú eres barranquillera? De nacimiento, sí, señorita. Ok, ok. ¿Y te criaste en dónde? Bueno, me crié entre La Guajira, en Maicao, que es mi familia. La mayoría de mi familia es Guajira. Me crié entre Maicao y Barranquilla. Era como el vaivén de, ay, vámonos para allá, vengámonos para acá. O sea, entre mi papá y mi mamá teníamos como la facilidad de poder venirnos un año aquí, 2 años allá, otro año acá. Y más que todo así fue como surgiendo la cosa. ¿Ustedes cuántos son? ¿Quiénes integran vuestra familia? Y somos un poco. Realmente somos full. La familia de mi papá es grandísima. La familia de mi mamá también es muy, muy, muy grande. Pero el núcleo pequeño, que es mi papá y mi mamá, somos mi hermano y yo. Yo okay. Soy la mayor, mi hermano tiene, y ya está viejo ese man, tiene 28, tiene 28 años, y por parte de mi papá tengo 5 hermanos más. Pero, ¿tu padre y tu madre están juntos ahora o no? Están separados ya hace 22 años. Wow, 22 años. ¿Y cómo es tu relación con tu padre? No, excelente. Puedo ¿Sí? decir que, bueno, para mi papá es mi vida entera. Realmente. ¿Y tu madre, qué tal la relación con tu mami? No, imagínate, mi mamá es el apoyo más grande que he tenido durante todo, para todo lo que quiero hacer, para toda lo que es mi carrera, lo que han sido mis locuras, mis no locuras, emprendimiento, mejor dicho, todo. Cuando dices emprendimiento, ¿te dedicas a otras cosas fuera de la música? Yo sé, a mí me dicen de todito. A mí me dicen de todito, yo hago de ¿Sí? todo. Tengo ¿Qué? Un gusto extremo y una pasión por la belleza. Me encanta todo lo que es la cosmetología, peluquería, maquillaje. Me fascina, de hecho tuve mi peluquería con spa en la ciudad de Valledupar cuando pertenecía a la agrupación de Silvestre, porque me trasladé a vivir allá un tiempo. Y de ahí como que se fue concretando más un poquito ese sentir que tenía, y pues me capacité en muchas cosas que no sabía. Y no, yo hago de cuanta vaina. ¿Y ahora tienes algún emprendimiento en particular? Sí, pero no le voy a decir todavía porque está en proceso. Así que si me lo sacas ahora, ya me tiro la sorpresa. ¿Pero tiene que ver con belleza? No. Tiene que ver con... Eso es arte para el hogar. Ah, ok. Tiene que ver con el hogar. Cosas bien chéveres. Decoración. Sí. ¿Y tú, esa imagen que se ve detrás, dónde estás ahora ubicada? ¿En la habitación o en la sala? Estoy en mi home studio, tengo un pequeño espacio aquí en mi casa donde mamo gallo, toco guitarra, hago coros cuando alguien quiere que participe en sus canciones o sus producciones, hago mis maqueticas, mi vaina, y aquí quise plasmar en esta pared, que fue gracias a una prima que tiene, unas manos de ángel, me hizo algo bien bello, voy a tratar de mostrarte sí. Lo que más pueda. Ah, qué bonito, Scarlett. Dice Scarlett, metimos un poco de naturaleza ahí en la vaina. Ok. Meter un poco la música. ¿Pero es Scarlett
o Scarlett? ¿Cómo te llaman? Bueno, ¿cómo cuando mi mamá me regaña es Scarlett. Scarlett. Pero la gente te dice Scarlett. Scarlett, sí. Ok. ¿Y ese nombre quién te lo puso? ¿Tu papá o tu mamá? Mi abuela. ¿De dónde viene? Ah, tu abuela. Mi abuela, en esa época, ella, no sé, según ella, que se veía una novela, que yo no sé qué, ajá, y la protagonista se llamaba Scarlett O'Hara. Ah, sí, sí, ya sé quién es, sí, sí, bueno, claro. Ahí va, ahí va, funda ya. Ah, de ahí viene tu nombre, sí, de sí, Scarlett sí. O'Hara. Aparte que le encantaba un color, sí, de pintalabios, ella todo el tiempo la sigo, ella ya no se pinta nada en la, sí, cara, ni se maquilla ni nada, pero se ponía una boca roja. Sí. Rojo escarlata. Entonces, otro motivo ahí pequeño para coger el Scarlett y ponérmelo. Dije, esta vieja va a ser artista en algún momento. ¡Pum! Scarlett. Sí. ¿Y tu abuela está viva? Claro que sí. Incluso mi bisabuela está viva también. Ah, increíble. Wow, ¿y cómo han llegado a tanta, bueno, tengo a permanecer? Tuve la dicha, y eso pues más un honor, mis dos bisabuelos lograron conocer a mis hijas, a mi hija mayor los dos, y a mi hija menor, mi bisabuela, que aún vive. Si tienes dos hijos. Tengo dos hijas. Una, bueno, niña. Tengo cuatro. Una niña y un niño. No, dos niñas. Dos niñas. Dos, okay, niñas. Y por mi esposo tenemos dos niños más. Ah, ok. ¿Y tú dónde conociste a tu esposo? ¿Cómo se conocieron? Imagínate que nosotros como que tuvimos en algún momento de nuestra vida un enlace muy, muy, muy pequeños. ¿En un tiempo? Muchísimo, muchísimo antes de imaginarlo. Estudiamos, es decir, en el mismo colegio, en el mismo, okay, jardín. Incluso creo que en algún momento estuvimos hasta en el mismo curso. Pero qué, con el tiempo se acordaron. Pre-jardín. De ustedes. Pre-jardín. Ah, pero, y con el tiempo, pues ya, sí, pasaron, mejor dicho. Más o menos eso fue 2017. Empezaron a matar cabos. Que yo regreso a vivir a Barranquilla después de estar en Valledupar. Uh-huh. Nos volvimos a encontrar. Y eso fue así como. Voy a hacer una pregunta un poco, claro, peligrosa. Todas. ¿Pero él estaba separado o él estaba casado cuando se volvieron? No, estaba separado. Estaba separado. Él no, bueno, sí convivió con la mamá de los nenes, pero ya esa relación ya había terminado mucho antes de que se presentara esta joyita. ¿Sí? ¿Tú aceptarías un hombre casado, tener una relación con un hombre casado? ¿Cómo? ¿Aceptarías tener una relación con un hombre casado? Es complicado. ¿O algún momento de tu vida la has tenido? Es complicado. No es fácil. Sí, en algún momento hice parte de algo así bastante traumático. Pero es la mentira con la que envuelve un hombre a una mujer. No, sí, tenemos nada. Ah, pero tú no sabías. Después te enteraste. Ah, sí sabía. Sí sabía, pero era el no tenemos nada, convivimos, pero igual no tenemos nada y no sé qué, pero igual no tenemos nada. Entonces, eso es, lo envuelven a uno en mil cosas y se cometió ese error una vez. ¿Pero piensas que fue un error? Fue un error, sí fue un error. ¿Y te arrepientes? Sí, me arrepiento. Bastante. Es decir, que sufriste mucho. Más de lo que hubiera querido. ¿Te enamoraste? ¿Cómo dicen aquí? ¿Cómo es que dicen aquí? No. Que no, ahí había algo como, se logró existir como una codependencia fuerte, pero por circunstancias. Realmente no llegué a un punto en que pensé que estaba enamorada. Pero entendí también después que eso no era la manera de amar a alguien, porque no, el amor no es así. Es decir, era una relación tóxica. Horrible. Demasiado tóxica. Llevaban una doble vida, más él que tú. Más él que yo, sí, porque yo era soltera. Claro. ¿Y cuándo dijiste hasta aquí llegué, no más?
cuando toqué fondo. ¿Y cómo fue tocar fondo? ¿Qué pasó en ese momento? Me quería morir. ¿Pensaste en quitarte la vida? Sí. ¿Y es la primera vez que se te pasó eso por la cabeza? ¿Alguna vez le habías dicho a alguien? No. ¿Lo sabe tu familia? Es decir, que se va a enterar ahora todo el mundo a través de esta entrevista. Por tu culpa. Pero, gracias a eso, siento que, bueno, sentí en su momento que fue tocar tanto fondo para poder brincar y salir. ¿Has sufrido mucho en el amor? ¿Te han hecho daño? No ha sido fácil. No ha sido fácil. Detrás de pronto de lo que uno puede ver en redes y vainas de mucho tiempo, aparte uno a los cantantes, digamos, los cataloga como que siempre están contentos y felices de la vida porque están de fiesta en fiesta, que están mamando ron, que están no sé qué, que pasan parrandeando, y nadie entiende de verdad el trasfondo de muchísimas cosas. He sufrido, claro, yo creo que todo el mundo ha sufrido, y más por personas, por situaciones. Y te hago una pregunta. ¿Esa persona casada tenía que ver con el mundo musical? No puedo responderte esa pregunta. No voy a responderte esa pregunta. Ya la has respondido. Ok. Ya la has respondido. Bueno, sé que es un tema muy incómodo. Vamos a seguir avanzando. Ha pasado mucho tiempo de que te separaste de Silvestre Dangond. ¿Qué ha pasado durante toda esta etapa de tu vida? Porque eso te lo deben estar preguntando. Sí, todo el mundo. Todos los días. Yo quiero que tú me cuentes. No sé si me vas a decir la verdad. No la sé, la verdad. No sé si me la vas a contar realmente qué fue lo que pasó. Okay. Dentro del mundo de la música vallenata se especulan muchas cosas. Algunas las sabes. No las voy a preguntar. Espero que salgan de parte tuya. Ok. Pero quiero que me digas, o que me lleves, o me aclares, de cierta manera, y para zanjar esto de una vez por todas, ¿qué fue lo que en verdad ocurrió? Bueno, yo siempre tuve la convicción, y eso pues sí, todo el que está cerca de mí, que son, puedo decir que no, en esta vida para mí, por muchas cosas que han pasado, son demasiado, extremadamente pocos los amigos, pero sí es mucha gente que yo dejo entrar a mi vida. Y la mayoría de todos, bueno, prácticamente todos, saben que mis ganas y mi convicción y lo que yo quise siempre fue ser solista. Que obviamente todo es un proceso y para llegar a un lado uno tiene que pasar por muchos más. Cuando yo ingreso a la agrupación Silvestre, yo estaba ya en el proceso de grabar mi canción como solista. Y comencé a hacer con una persona que trabajaba en ese momento en la agrupación, que se llama Lucho Ortega, a quien le agradezco muchísimas cosas. Lucho... Lo conozco. Sí, claro. Lucho, estábamos consiguiendo canción para nosotros, para empezar lo mío. Y se presenta la salida de Eri Escobar. Y él me dice, no, ojalá el man quisiera una vieja, pero realmente pues no ha contemplado la posibilidad de que sea una mujer. Yo ni le paré bola, seguí en mi vaina. Incluso en esos días tuvo una operación... tuve una intervención quirúrgica y quedé como una momia. y en medio de mi recuperación me llama Lucho y me dice, oye, ven acá,
te tengo una moña, así como le dice uno aquí, te tengo una moña y tal, para que vayas y mates esa moña. Y yo, bueno, listo, claro. El man me manda el repertorio del Tour 360, digo, wow, o sea, no me lo imaginé. Y en el momento igual se lo dije a él, yo le dije, joda, para mí, dejar a un lado la decisión que ya tenía de ser solista, porque ya venía de ser corista de amigos, y para mí tomar la decisión de dejar a un lado otra vez lo que ya yo quería hacer por estar nuevamente, como uno dice de pronto, tras bambalinas, no fue fácil, pero tampoco lo dudé en el momento. Y bueno, esto por algo se están presentando, siempre he confiado que las cosas de Dios son como son y uno no tiene ahí ni cómo hacer. Dije, o aprovecho o lo echo por un lado. Entonces, bueno, en ese momento en que hablé con Lucho, estaba también con mi papá, y no, hija, vaya para adelante, porque qué, o sea, aproveche lo que se le está presentando, y usted no sabe de qué manera le va a convenir eso a su vida. Listo. Surgieron las cosas, eso se dio, comenzamos a ver mucha evolución en bueno, yo como, primero como persona, como cantante, como intérprete, y de ahí en adelante, yo dije, todo esto va a transcurrir de la manera que Dios lo permita, hasta donde Dios lo permita. Ya yo me sentí un poquito agotada, y también como con ganas, venía con un sentir y una cosa, yo decía, pues ya quiero, no me quiero quedar toda la vida siendo corista, ¿sí? No quiero que esto me pase, porque hay mucha gente que comienza de pronto haciendo coros, queriendo ser más y no logra salirse, porque queda así, se queda ahí. Entonces, creo que eso fue una decisión que la pensé mucho, es más, creo que demoré bastante. La pensé mucho porque siempre entré con ese, estoy aquí pero me salgo. O sea, nunca entré con, aquí me voy a quedar por el resto de mi vida disfrutando. No, siempre tuve claro que era algo de entrada por salida. ¿Sabes qué pienso? Que me has acomodado la respuesta. No te la voy a acomodar. Para nada. Creo que me la has acomodado. No. Y te voy a decir por qué. Te voy a decir por qué. Cuando tú llegas a la agrupación de Silvestre Dangond, pocos te conocían. Cuando tú estás dentro de la agrupación de Silvestre Dangond, todo el mundo se enamora de ti. Además, hay un video que todo el mundo sube permanentemente. Es donde tú estás cantando con Silvestre y hay una química increíble. Así es. Que mucha gente la malinterpreta también, que mi mucha más. Sí, claro, imagino. No, ahí surgieron demasiadas cosas, que yo me comí a Silvestre, que Pierre me había mechoneado, que me sacó, que me echó, que me tiraron, que me zamparon una patada de la tarima, eso nunca pasó. O sea, realmente eso, la gente se dedicó a hablar lo que era, lo que no era, como les daba la gana, y no fue la manera, y tampoco quisieron aceptar mi renuncia, o sea, tampoco quisieron aceptar que realmente yo había renunciado. ¿Cuánto tú duraste en la agrupación de Silvestre? Un año exacto, menos un día. Poco tiempo. Poco tiempo. Eso es que eso estaba claro desde un principio. Pero siempre. No me vas a negar, aunque tú no fueses tan. Es decir, que tenías una idea ya preconcebida de ser oficialmente cantante y no corista. Tú prácticamente vivías de la misma manera. Ya eras una corista, pero te veía todo el mundo de otra forma. Te veían sí, como un artista dentro de una agrupación donde había un líder. Pero la gente ya te concebía como un artista grande.
Así ¿Tú, es. tú crees que no supiste hacer bien las cosas? No, si en verdad lo que cuentas es cierto 100%, ¿tú consideras que el haberte ido en tan corto tiempo fue un error? No. ¿A ti no te echó Silvestre Dangond? No. No, ¿A para ti no nada. te echó Carlos Blum? Tampoco, para nada. Te dijeron, señorita, ya no queremos contar con su servicio, usted ya hasta aquí llegó. No. En ningún momento sucedió. Y cuando tú le cuentas a Silvestre y a Carlos Blum que te vas de la agrupación, ¿qué piensan ellos? ¿Cómo se lo toman? Realmente ese tema básicamente no se tocó. A mí me dijeron que le iban a hacer una prueba a alguien más. Y yo dije que muchas gracias. Y que la persona que probara seguramente merecía más el lugar o necesitaba más el lugar que yo en ese momento. Y dije, no voy más. Es decir, te Eso fue. sentiste herida. No, no me sentí herida porque es que ya sentía la necesidad de no estar ahí. Pero hubo un detonante. Claro Al que me algo, dijeron. gene algo, hubo un clip que cambió todo. Nada, me dijeron, no, es que el próximo fin de semana van a probar a otra persona. Y, ah, sí, ay, mejor. Te lo Listo. tomaste, de verdad que te lo tomaste así como si fuese un alivio. Me lo tomé como un alivio. La verdad, sí. ¿Y tú crees que la gente que está viendo esta entrevista se lo va a creer? ¿No te dio algo en el corazón? ¿No sentiste una aflicción? ¿No sentiste algo? ¿No sentiste Ya yo tristeza? no estaba bien, no venía bien. ¿Por qué no venías bien? No me sentía bien conmigo, no me sentía ¿Cómo bien con. era estar dentro de la agrupación? ¿Cómo te trataban? No, eso, o sea, para nada. Siempre tuve mi lugar, muy respetado, siempre todo. Eso no tiene ninguna duda y que yo me venga a poner aquí a decir, ay, no, que es que me trataban mal, imposible. Eso jamás pasó, al contrario. El respeto, tanto cuando viajábamos, en los hoteles, todo esto iba transcurriendo perfectamente. Pero sí sentí de pronto inconformidad a lo último, al punto en que querían ya buscar un reemplazo. ¿Y por qué Hay que querían ver. buscar un reemplazo? No, yo, a mí no me dieron ninguna razón. Y hasta fecha de hoy no la sabes. Ni la voy a investigar. O sea, Pero no. caso, y no, nunca te han llegado rumores. Mira, yo te voy a decir algo. Yo creo que quedé con los lazos de directivos, personas internas de la agrupación o que tomen decisiones. Los lazos quedaron ahí el día que yo dije, si el otro fin de semana van a probar a alguien, por algo Dios será, me salgo. ¿Y por quién te reemplazaron? No sé quién hizo la prueba ese fin de semana, la verdad no recuerdo porque si no estoy mal era una fiesta, no sé, era como una fiesta privada, pero después llegó María José. Muy bien puesta estuvo Es ella. decir, te reemplazaron por ella. Claro, espectacular. Me sentí muy, extremadamente bien reemplazado. ¿Cómo es tu relación con Silvestre a fecha de hoy? No tengo ninguna relación con Silvestre. No eres amigo, se acabó la relación. Es que pienso que en ningún momento fuimos amigos. No, de pronto la gente confunde eso porque él era mi jefe. Es decir, Silvestre nunca fue tu amigo. Que para mí la palabra amigo embarca demasiadas cosas. Abarca demasiadas ¿Y cosas. qué fue Silvestre entonces? ¿Un jefe? Mi jefe. Fue mi jefe. Nunca te ha llamado, nunca te ha escrito, nunca te ha enviado un mensaje, nunca te... nada de nada. ¿Y Carlos Blum? Tampoco. Tampoco eres amigo de Carlos Blum. Tampoco soy amiga de Carlos. Me da a entender que la relación, es decir, que quedó todo fatal. Quedó todo prácticamente, lo puedo decir, como si nunca hubiera pasado.
¿Y eso para ti de qué manera te ha afectado durante todo este tiempo, para bien o No, para mal? pienso que si las cosas realmente sucedieron así, por algo será. No, o sea, no eché para atrás para investigar por qué, ni para qué, ni cuál fue el motivo. Porque eso a mí no me generó intranquilidad. Si yo me hubiera sentido intranquila, me hubiera puesto, ay, Dios mío, pero ¿por qué es que no me hablan? Ay, es que no. No. ¿Tú crees Me que sentí muy manos... tranquila cuando salí y tranquila sigo, entonces. ¿Tú crees que hubo manos negras detrás de tu salida? ¿Por algo en especial que de pronto no quieres decir y que nunca nos vamos a enterar? No, realmente te digo lo que te acabo de decir. Si yo hubiera sentido una intranquilidad por haber, ay, me echaron, me sacaron, no sé qué. No, pero siento que di lo que debí dar en tarima, que era lo que la gente esperaba de uno. A nivel personal, siento que disminuí como persona. Yo bajé muchas cosas. También aprendí Espera, muchísimas espera, cosas. espera, espera, no te me adelantes, espera. ¿En qué sentido bajaste de forma personal? Ah, no, no, lo ¿De qué, hablo. de qué forma un trabajo te pudo afectar tanto? No me afectó. A lo que digo es, o sea, dejé muchas cosas mías a un lado para volverme absolutamente profesional y que nada de lo que sucedí, de lo que sucedía en mi vida o en la cotidianidad pasara más allá de la escalera que yo subía para tocar. A eso me refiero. Te voy a hacer una pregunta y es, me ha venido así de repente. Es decir, que tú en la agrupación de Silvestre Dangond fuiste infeliz. No fuiste feliz. No te puedo decir que no, claro que fui feliz, ¿cómo así? No sé por qué es que me estás dando a entender de que el día que te fuiste sentiste un alivio. Sentí una Es como tranquilidad, sentí tranquilidad. si vinieses de un sufrimiento, cargando un sufrimiento, No. y hasta el día que terminó, hasta aquí, ya te liberaste. Yo comencé a sentirme deprimida. ¿Pero por qué? Porque bueno, eso creo que lo logró entender mucha gente que se quedó a mi lado después de haber salido. ¿Y se puede saber? O sea, a lo que me refiero es, uno se da cuenta en la abundancia, que la gente llama la abundancia, que todo el mundo está, ay, eres, a ver, eres, no sé qué, ay. Tú de aquí para allá la pared, tú no sé qué, tú no sé cuándo, tú no sé qué. El día que yo decido no regresar, muchos me cuestionan mi decisión y todos comienzan a mirarme como si estuviera. O sea, ¿tú has visto los palitos que se empatan de lo que ya sabemos? ¿Que por qué? Si eso fue lo mejor que te pasó en la vida. Sí, pero ¿por qué no respetan una decisión que ya he tomado? Que ya me siento, o sea, que me siento ya con la capacidad de seguir adelante sola. O sea, es como, digamos, es como cuando la mujer se separa. Coño, todo el mundo se le acerca, no vas a poder, tú no vas a avanzar, tú no, y la vieja frustrándose ya sola ahí. Cuando, joder, puta, uno tiene toda la capacidad de echar para adelante, ¿o no? Sí, pero hay algo muy, muy, hay algo muy importante. Es que, es decir, que todo el mundo te veía bien. Todo el Claro, mundo, todo ahí el es mundo, donde todo el aplica mundo. el dicho, nadie sabe la gotera de la casa ajena. ¿Y cuál era la gotera? No, porque yo internamente no me sentía bien. Yo sentía que la gente se me acercaba solo por estar en la agrupación de Silvestre, que la gente se me acercaba solo por que iba a X lado o solo porque cuando llegaba de viaje me mandaba la cerveza. Una estupidez, o sea, son cosas tan pendejas Pero que tú yo eres una decía. persona, pero ¿Qué? me estás demostrando un poco de inmadurez. No, no, ¿Por qué? no. Porque para Es que ti, no había vivido eso. para ti, ¿qué importancia tenía eso? Tú hacías tu trabajo y punto. Lo demás, tú sabes que todo esto hace parte del show business. La gente se te va a acercar, tú eres lo mejor, y cuando terminas de estar con la estrella, desapareces ya para todo el mundo.
Exactamente. Entonces, ahí entré, yo dije, yo me salgo, vamos a ver quién queda. Y efectivamente no quedó nadie. De ahí empiezan muchos más problemas, no creas. ¿Cuáles problemas? Porque mucha gente intentó aprovecharse de esa excorista. Entonces, incluso me siguen llamando así, ya aprendí a vivir con eso. Entonces, llegaron personas a mi vida que realmente comenzaron a hacerme poner en duda hasta de lo que yo podía hacer. Es decir, que tú has tenido tus momentos de sufrimiento, es decir, interno. Sí. ¿Y a quién les ha pedido ayuda para poder afrontar esa situación? ¿Cómo has podido superar todo eso? No doy para pedir ayuda. Es decir, ¿todo te lo has tragado tú sola? Demasiadas cosas, y en el momento en que pude dije... o sea, de alguna manera tenía que salir de tantas cosas, y como te dije ahorita, llegar a tocar tanto el fondo de lo que sentí, y debo respirar de alguna manera. O sea, sentía que o me aliviaba o me aliviaba, o esa vaina iba a acabar conmigo. Sentirme así, que solo se me acercaron quienes se me acercaron por el momento. No estaba acostumbrada, yo siempre he estado rodeada únicamente, como quien dice, de mi familia. No estaba acostumbrada a que al tener tanta gente alrededor. Y en algún momento sí, eso me hizo sentir, wow, o sea, tengo amigos, tengo conocidos, no sé qué. ¿Por qué? Porque no había vivido, como quien dice, nunca esa experiencia de estar con tanta gente. Y otra vez volver a no estar nadie. Dije, no, ya está. Aquí fue. Después de terminar la etapa con Silvestre, ¿te has visto con problemas económicos? No, yo creo que no. O sea, estar en Silvestre no resolvió mi vida económica de ninguna manera. No, para nada. Para nada. O sea, de ninguna manera. Quien crea eso está full errado. Demasiado errado. Incluso... el sueldo que tú recibías era el de un músico... Lo mismo que yo le pago a mi acordeonero. No, yo no voy a entrar en polémica de plata, de sueldo y de cosas, pero eso no resolvió mi vida económica, ni me puse en ningún otro estatus económico del que venía. De hecho, mi familia... Tuve la dicha, gracias a Dios, de que mi familia todo el tiempo fue muy adinerada. Sí. Ya, no, nada, a mí no me deslumbran muchas cosas, porque muchas cosas ya las viví con mi papá, con mi mamá, o sea, no me deslumbra casi nada, podría decir. Me deslumbra lo que logro hacer por mí misma y decir, wow, sí lo pude hacer, o sí lo he podido lograr. Y no... Ay, yo sé que mucha gente piensa que se me resolvió la vida por haber tocado un año. Sí, pero eso es importante que lo aclares. Claro que sí, por supuesto. Porque mucha gente piensa... En este momento les digo que no es así. Es decir, que un corista no gana dinero. Un corista no gana dinero. Todo es... Esté en la agrupación que esté, bueno, depende. Así que todo es una cortina de humo. Depende, porque es que eso depende mucho de las personas, digamos, puedo poner mi ejemplo. Yo en estos momentos de mi vida le pago a mis músicos de acuerdo a lo que yo gano. Claro. Si yo gano poco, pues obviamente me toca pagar lo poco, compa, que ganas. No hay todo lo que hablamos, ¿viste? Hay menos, listo. Si a mí me pagan mucho más, pues obviamente lo hago de igual manera. Entonces pienso que nosotros nos debemos a los músicos, y que ellos son los que hacen que el show sea efectivo. Es decir, que
que tú sentías que lo que te pagaban no era lo que tú vales. No iba acorde. No iba acorde con todo lo tuyo. No, con todo lo mío. Son demasiadas cosas. Silencio. Tengo que se me ríen aquí. Tengo no, me encanta estos espacios de silencio. Porque al final intento meterme en tu cerebro, en tu interior. Y lo que yo estoy viendo, a pesar de todo lo que me estás contando, que tú has pasado por malos momentos, muy malos momentos. Dime un momento difícil después de que te fuiste de Silvestre. ¿Cuál ha sido el más terrible que te haya pasado? Perder un bebé. A finales del 2017 perdí un bebé que iba avanzado y creo que eso es lo más duro que me ha sucedido en mi vida. ¿Estabas en la agrupación? No. Yo salí de la agrupación de Silvestre en el 2016. Desde 2015, 11 de junio del 2015 a 12 de de junio del 2016. Esta fecha la tienes grabada, muy grabada. Sí, porque recuerdo que fue muy exacto. Fue muy exacto. ¿Y qué te hizo perder el bebé? No supimos porque, bueno, en esos días yo tuve varias presentaciones ya como solista. Tuve una presentación, yo no sabía que estaba embarazada. Tuve una presentación en diciembre. Y en esa presentación nos tocó cruzar el río. Íbamos en una lancha y se nos atravesó un palo inmenso y la lancha brincó de una manera que yo caí sentada. Estábamos sentados, obviamente, y yo caí sentada y fue durísimo, el golpe fue durísimo. Bueno, yo no sentí ningún, o sea, en ese momento pues ni siquiera sabía que estaba embarazada, no sentí nada, perdón, eso fue en noviembre, no sabía nada, no sentí nada. Cuando nos enteramos que estábamos embarazados, obviamente la emoción, salimos, prueba, no sé qué, no sé cuándo, el bebé iba creciendo bien y de un momento a otro se le detuvo el crecimiento. No supimos por qué. No supimos si fue eso o si fue otra cosa. En el momento que ya es como eso, que se desgarra, no sé. A mí me dio un patión eléctrico, un agua que había en el piso regada, en mi cocina. Y ese patión, yo dije, ay, me oriné. Entonces fui, me cambié. Cuando yo vuelvo otra vez a la cocina, me volví a suceder. O sea, no me volví a patear, pero sí me volví a orinar. Ya había botado todo. O sea, ya estaba expulsando lo que me explicó la ginecóloga, que había expulsado primero el líquido como si se hubiera roto la fuente y luego se vino al bebé. Difícil momento. Horroroso, porque estaban nuestros hijos aquí y todos nos sobaban, y me sobaban la barriga y dormían abrazados de mi barriga. Pues imagínate. ¿Has intentado tener otro hijo? Claro, tengo otra hija. Después vino tu niña. La menor. ¿Y ahora quieres volverte a quedar embarazada? No. No, yo me desconecté con mi último embarazo. Y ya somos una familia grande. Son 4 hijos que tenemos. Sí, los dos niños de tu marido también viven con ustedes.
así. ¿Y cómo te llevas con la madre de la que fue pareja de tu marido? Mono. ¿Sí? Se presta bien el azúcar. Regálame un poquito de sal. No vive tan cerca. Pero de seguro así fue. ¿Quién es la que se ríe ahí? Mi comadre. Ah. Yo te dije que tengo público. No, no sabía. Madre que vino de Estados Unidos a ver esta entrevista. Scarlett, mañana lanzas canción, ¿no? ¿O pasado? Mañana. Te voy a hacer una pregunta y es, tienes que ser firme con la respuesta. Ok. Todo el mundo habla de dos artistas vallenatas, o de tres o de cuatro. No hay que mencionar sus nombres. Sobra decirlo. Así es. ¿Tú por qué no estás ahí? En ese ramillete. Hay que darle su espacio. ¿Crees que has perdido tiempo? No. Para mí haber formado ese tiempo que se supone que perdí fue el más importante, porque formé un hogar, formé una familia, cosas que varias no tienen. Y creo que para mí, si ahorita mismo me ponen a escoger entre la música y mi familia, me quedo con mi familia. Pero tú quieres ser artista. Sí, soy un artista. Pero más allá de un artista. Soy mujer, soy mamá y soy esposa. Pero no me has respondido. ¿Quieres ser más allá de un artista? No. ¿Quieres ser una estrella? De la música vallenata. Pienso que la gente nace con estrella. Si mi estrella está ahí, de pronto en este momento no está tan alumbrada, pero en algún momento alumbrará. Y sale. Pero vas a alcanzarla, ¿no? No la vas a dejar que se te vaya. Allá voy. Estás luchando por ella. Lo que es para uno es para uno. Nadie se lo quita, ni si te quitas, ni si te pones. ¿Tú eres amiga de alguna de esas cantantes? Como te dije ahorita, la amistad para mí abarca demasiadas cosas. Es decir, que no son ninguna de ellas amigas tuyas. Puedo decir que con la persona que tengo más acercamiento o afinidad, que me ayudó mucho en momentos fuertes, bueno, en momentos fuertes no, más bien. Me ayudó mucho a darme a conocer en momentos en que lo necesitaba, mucho antes de estar en Silvestre, y es Margarita Doria. Ella muy bien lo sabe, que siempre que puedo se lo agradezco, porque a ella le debo que en Bogotá me hayan conocido más y mucha gente del género vallenato me haya dado la oportunidad, gracias a haber estado en Matilde Lina, que tuve la oportunidad de ocupar el espacio que ella ocupaba cantando en la banda de Matilde. ¿Qué es la única amiga tuya? ¿Tú el resto la conoces? ¿Las conoces? Conozco a varias. ¿Y qué has hablado con ella alguna vez? Sí, claro. De hecho, la gente genera mucho, le encanta el mierdero, armar un show y un chisme donde no lo hay. Pero, por ejemplo, te voy a hablar puntualmente con Karen. Con Karen en algún momento dijeron muchas cosas. Que ella vivía peleando con todo el mundo, que no sé qué, que no sé cuándo. Mira, la gente arma los shows y uno ni cuenta se da. Agradezco mucho un gesto que ella tuvo conmigo, y fue el día de mi primer concierto virtual, que fue el 3 de octubre del año pasado, en plena pandemia, en pleno desastre. Apenas yo terminé de cantar, pues yo no tenía ni idea de quién estaba viendo mi concierto. Recibí una llamada, una videollamada de Karen, felicitándome. Agradeciendo también y haciéndome sentir parte de esto. Dije, marica, ya era hora. Sí. Tú tienes tu lugar, a ti nadie te ha quitado tu lugar y lo acabas de demostrar en un concierto virtual. Fui, no sé si fui la primera que lo hice,
pero recibir las palabras de una persona que obviamente está viviendo, vivió un proceso también. Todas hemos tenido altos y bajos, pero no jamás esperé que ella primero estuviera viendo mi concierto y menos que me llamara a decirme, wow, lo hiciste muy bien, la sacaste, esto, o sea, fue demasiado impactante. Lloré, por ahí tengo los captures, duramos hablando una hora y pico. Y creo que eso jamás se olvida. Eso fue un acto de amistad. Más que de colegaje, porque uno un colega es, sí, bacano. Chévere. Pero la manera, uno alcanza a descifrar un poquito la forma como le hablan las personas a uno. Y la manera como ella me habló ese día, me dijo, yo sabía que en algún momento ibas a volver como sea, pero ibas a volver, porque no podía eso quedar así. Son cosas que uno le llegan y te lo puedo decir que hasta ahora es esto más bello que he tenido por parte de una colega. Dentro de la agrupación de Silvestre, ¿te quedó algún amigo? No, yo con todos he hablado, con todos hablo. Pero amigos. O sea, no todos los días por lo mismo. Pero amigos. Yo no hablo ni con mi mamá. No tengo amigos. Yo no tengo amigos. No considero tener amigos. No sé si yo soy el problema o los demás, pero me considero una persona que si están aquí son demasiados. Ya. Pero ¿no piensas que tu forma de ser también te ha generado que la gente se distancie de ti? ¿Tu carácter? Me he cerrado demasiado. Y eso ha fortalecido mucho mi carácter. ¿Tú eres antisocial? Ya. Me puedo considerar antisocial. Pero en el buen sentido de la palabra, ojo. En el buen sentido de la palabra. Palabra. Antisocial es que socialmente no te gusta estar rodeada de gente, que te aísla, que te aparta y te metes en tu mundo. A eso me refiero. No vayan a pensar lo otro. Sí, puedo considerar que a raíz de lo que te venía diciendo, estar rodeada de tanta gente y entender que solo me rodeaban por el momento en el que estaba, yo dije, no más. Aquí entran que a mí me dé la gana, o sea, no se puede. Yo recuerdo porque no hay que negarlo, tú eres una chica guapa con atributos. Una chica que cuando estaba en el grupo de Silvestre Dangond, esta mujer está bien buena. Qué mujer bella. Tenían una química increíble con Silvestre cuando salían y bailaban. ¿Qué pasaba después de que bajabas del escenario? Nada. Esa mujer bella, hermosa, que irradiaba de todo ahí en el escenario. ¿Qué ocurría contigo después? Me quitaba los tacones porque ya no me los aguantaba. Y lo primero que hacía era desmaquillarme. Que la mayoría de fotos que tengo con los pelados que se acercaban al boot son desmaquilladas porque más demoraba en bajarme que quitarme el maquillaje. Creo que detrás del maquillaje hay muchas cosas, mucha gente intenta tapar vainas que no tienen sentido o encima de unos tacones, no sé si se sienten más imponentes o qué, pero a mí ahora mismo me gusta cantar en tenis. Mientras menos maquillaje lleve, mejor, porque a todo el mundo le salen espinillas, clavitos, que se rapó aquí, que se dio uña aquí. O sea, son vainas que con esto que se viene nuevo para mí, estoy tratando de rescatar lo real. Pero escúchame algo. Tú sabes que la imagen es importante. Claro que por supuesto que yes. Y tú eres una chica guapa. Ahí vamos. Ahí vamos. Yo creo que también no creo que puedas, que debas esconder esos, tu belleza, tu encanto, tu naturalidad, tu forma de ser. Yo creo que todo eso es implícito, va todo implícito, pero ante todo eres tú. Y eso no te lo va a quitar nadie. Entonces tienes que entender que
que no te puedes esconder o huir y ser apática y decir, yo no quiero parecer a esa Scarlett que todo el mundo veía con Silvestre en el escenario. Todo lo contrario. No, no he dicho que no. Aspiro a estar mejor. Claro. No imaginas, nene. No. Yo te voy a ser sincero. Tienes una cantidad de fans impresionantes. Hay gente que te quiere. Hay gente que te quiere ver grande, arriba. Gracias. En lo máximo. No que te escondas, ni que huyas, ni que nadie sepa de ti, ni que nadie conozca tus historias. Yo creo que tienes que ser tan real como la vida misma. Y lo está haciendo en esta entrevista. Bastante. Entonces, sí. Y entonces, ¿qué pasa? No voy a hacer un monólogo, pero te lo tengo la necesidad de hacerlo, porque yo también soy fan tuyo. Gracias. Bueno, a nivel de imagen, bueno, como tú ahorita me lo estabas diciendo, llegó un momento en que ¡fum! ¡Puf! Te desapareciste. Incluso momentos donde dudé en seguir. ¿Cantando? Sí, claro. Quizás eso mucha gente no lo sabe, pero sí lo dudé más de una vez. Scarlett, te voy a hacer una pregunta. Ok. Con todo el respeto del mundo. Que nadie me lo vaya a tomar a mal, por favor. Tú te tiraste al descuido total. Sí. Tú has engordado. Sí. ¿Cuánto aumentaste de peso? Aparte, después del embarazo, mucho más. ¿Tú entraste en depresión? No. ¿Tú nunca has caído en depresión? Sí. Varias veces. ¿Y eso te ha... ¿Qué ha ocurrido con tu vida? ¿Te ha dado ansiedad de comer? ¿Te has descuidado? ¿Te has visto fea en el espejo? ¿Te has desmejorado? ¿Cómo puedo yo analizar eso? Bueno, aquí se trató de... Yo me mantuve muy, muy delgada todavía, incluso hasta antes de tener a mi bebé. Incluso cuando la tuve, todo el mundo me dijo, parece que no hubieras parido. Normalmente que es la palabra. Y yo comencé a lactar. Cuando terminé la lactancia, yo me mantuve muy bien de peso. Lo que pasa es que, mira, cuando yo estuve en Silvestre, que mucha gente se quedó con esa imagen, estaba en exceso de flacura, incluso mucho más abajo del peso que debería tener normalmente. ¿Pero qué no comías? Estaba recién operada, primero que todo, me había hecho una lipo, me había hecho una reducción mamaria. Y el desorden de que si iba viajando y eran 15 horas de viaje, yo duraba 15 horas durmiendo. Cosas así, que si llegaba una hora, tal hora, me comía lo que veía por ahí o cualquier cosa, entonces no le estaba parando mucha bola a la comida. Sí, tuvo mucho que ver tanta flacura en esa época. Entonces, a raíz, después que terminé de lactar a la bebé, que fue a sus 8 meses, me soplé increíblemente. O sea, ni yo, por Dios, dejaba de comer. Yo decía, tengo que bajar, no puede ser, esto no puede estar pasando otra vez. O sea, no puede estar engordándome. ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo? Iba para arriba. O sea, hiciera lo que hiciera, comiera o no comiera, si dejaba las comidas rápidas o no, o sea, hasta ahora no sé qué pasa. Para mí es un problema hormonal. ¿Pero tú has ido a un endocrino? Me gustan los médicos. No has visto cuál es el problema, no has ido a un experto para que te dijese, está pasando esto. No. ¿Para qué te voy a decir que sí, si no? No. Pero bueno, es mucha ansiedad. Escúchame una cosa, pero escúchame algo. Uh-huh. Sí, pero escúchame algo. ¿Vuelves otra vez? ¿El viernes o el mañana lanzas un single? ¿Quién es el compositor? ¿Iván Calderón? Iván Calderón. He visto imágenes que has estado en Medellín, que has ido con tu marido.
Fuiste también con una amiga, por ahí vi también. Vi una botella del par ahí asomada también. En la recocha. ¿Te gusta el trago, no? No. Sí, me gustaba muchísimo. Demasiado. Duraba 5 días bebiendo. Ya no. Sí, me tomo mis traguitos de vez en cuando, pero nada, nada durante lo laboral. Pero bueno, retomando lo que te iba a decir, que surgió lo del trago. Si vuelves a otra vez a la carretera, Estoy en ese proceso. es decir, que tú ahora te vas a replantear muchas cosas. Demasiadas. ¿Como cuáles? Enumérame varias. No, ya le voy trabajando mucho, mucho, mucho a lo de la imagen. Realmente se ha convertido en un poquito de freno para mí, porque hormonalmente mucha gente me pregunta que me comencé a vestir muy ancha, con cosas muy amplias que no enmarcaban ni mi figura ni nada. Y ha sido básicamente porque después del embarazo de la niña, bueno, como te había contado, ya yo tuve una reducción mamaria. Después del embarazo de la niña, nuevamente vuelve mi problema con los senos. Me han crecido muchísimo y nuevamente he tenido muchos dolores. Incluso yo estoy en un momento en que no me puedo poner erguida totalmente porque me duele, me molesta la espalda. Entonces ha sido algo por lo que he querido, mira, mis suéteres. He querido como intentar que se vea lo menos posible porque no me siento, hay muchas mujeres que les encanta que entre más tetas tengan, más lindas se ven, pero a mí no me gusta. Entonces estoy en proceso de entrar a mi segunda cirugía por Te el vas a cuerpo. operar. Nuevamente. La gente me va, la gente estará internamente preguntando, estará preguntando, ¿por qué te has descuidado tanto? No, no ha A sido de. pesar de que todo lo que me has contado, que es lógico, todo es así y es correcto, pues casi todo es por temas de salud. Pero también ha habido un descuido personal, o no, no lo ha habido. No, no lo ha habido. Lo que pasa es que uno publica lo que quiere. Yo antes solo publicaba en el momento que iba a tocar, que me veía divina, espectacular. Pero cuando estaba en la casa, con, digamos, en ese momento que andaba con mi Es esta. agua, no aguardiente, ¿vale? No te preocupes. Digamos, en esa época que yo andaba, que la tomadera, que no sé qué, yo no mostraba mi cara de guayabo. Yo no mostraba ya, o sea. Ahora que he optado. Muchos saben que yo no me maquillo. Yo todo el tiempo ando. Vea, tú me estás haciendo una entrevista y lo más lógico es que estuviera emperifollada. Pero pues, no sería yo. Si yo salgo aquí con pestañas, con la jeta roja y no estarías hablando conmigo. Estarías hablando con la máscara esa que me hice para que pudieras hablar conmigo. Entonces. En tu época de borracheras, ¿consumiste droga? No, gracias a Dios. Pero te la ofrecieron. Sí, claro. Sí, la gente ofrece para ver quién cae. Pero me he podido llevar como la satisfacción de saber decir no y que me lo respeten. Porque hay mucha gente que uno está no, 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 y se lo. Pero coge, pero. Nada, decir no y monto mi cule carón, entonces mierda, no se metan con esa vieja. La mayoría de gente te dirá, esa vieja es cula amarga. Me importa un carajo. Prefiero que piensen eso a que digan, mierda, esta vieja se deja meter lo que sea porque no tiene ni carácter. ¿Cómo lidiaste el tema de los hombres durante esa etapa? ¿En qué sentido? ¿Había gente que se te acercaba con intenciones? Yo soy muy en sí, muy mí misma. Lo que tú dices, yo soy muy antisocial, o sea, demasiado. Decir, que tú espantabas a los hombres. Bastante. Nadie se te acercaba a ti.
No te digo que a veces te tenían miedo. Que no sé qué, y montaba yo mi culo de carón, entonces ya, uy, no, está bien. ¿Y cómo se te acercó tu marido? Bueno, ¿quieres responder? Tu marido está ahí. Aquí está. Ese fue el que le mandé el mensaje y no me contestó. Ey, tenía que tirar la pullita porque dije, está que quizás cómo andaba él que no respondió ese mensaje. Seguramente yo, este es uno de los tantos de esos que joden aquí. No, hombre, realmente con él pasaron cosas muy curiosas porque nos presentó una amiga y que teníamos en común. Y eso se fue así solito. Solito. ¡Una marca! ¿Tú crees que es el hombre de tu vida? No lo creo. Estoy claro. ¿Qué tiene él que no hayan tenido otros? Todo lo que los demás no tuvieron. ¿Cómo qué? ¿Qué es lo que te enamora del día a día? Él para mí es todo lo que realmente nunca encontré en nadie más, por algo estoy con él. Y es un apoyo en absolutamente todo. Él es mi sombra. El cualquiera que le pregunte te lo puede decir, no la suelta ni pa. Eso tal cual es. Te entiende y te soporta. A veces. A veces. ¿Tú eres feliz? Muy feliz. A pesar de todo. Gracias a todo. No, yo digo que a pesar de todo eres feliz. A pesar de todo lo que ha transcurrido, creo que todo eso tenía que transcurrir para poder ser feliz ahora. Pero dicen que la felicidad son momentos. Para mí está constante. Para mí está constante. ¿Vas a retomar tu carrera entonces? En esas ando. Que sea lo que Dios quiera, como te digo. No, y no, es pero para mí que venga, pero todo lo que quiera venir. Pero escúchame, tu público y tus seguidores se van a poner muy felices. Lo están. Me han dado un respaldo inmenso. Han estado ahí, mejor dicho, súper pendientes, reposteando. Me han escrito. Mira, tengo ese chat de WhatsApp full, porque aparte muchas de las personas que me siguen interactúan directamente conmigo. ¿Tú le respondes? A todos. Qué bueno. No hay, o sea, te voy a decir la verdad. Yo a la persona que dejo hablando sola es porque me quiere faltar el respeto. Ok, pero también bloqueas. Claro, por supuesto. El que se pasa contigo, bloqueo. Obvio, porque es que si tú me... Hola, ¿cómo estás? ¡Ay! ¡Pum! ¡Hola! ¡Ey, qué bonita! Gracias. Oye, ¿cómo vas? Bien. ¿Y qué más que me cuentas? ¿Qué haces? ¿Dónde andas? No respondo más. Cuando ese que más, ¿cómo estás? ¿Qué me cuentas? Oye, ¿por qué no respondes? Oye, ven acá, tú eres una grosera, ¿por qué no respondes? Te vas desbloqueada, mira. O sea, ¿eso no es tu qué? ¿Cuál es la ofensa más dura que te han hecho en las redes? Quererse meter con mis hijas. No respetan nada. Nada es nada. Me imagino esa bloqueada fue en par de segundos. Bueno, le contestaste y después lo bloqueaste. No fue por mensaje, fue en comentarios. Sí. Y eso fue uno de los momentos donde yo dije, no canto más. Estoy mamada de esta vaina, de la gente, de que la gente sea tan hijo de madre, de que se pueda, cómo pueden meterse con unas niñas, unas bebés, ¿qué es esa vaina? O sea, ¿en qué cabeza cabe? Ahí descubrí que esto es una... Pero son demasiadas personas malintencionadas. Fuera de meterse con tus hijas, ¿se han metido con tu físico?
Ah, pero eso a mí no me interesa. Pero lo hacen. Todos los días. ¿Qué te dicen? Ah, que me engordé, que las tetas, que el culo, que la pierna, que no me interesa, o sea, yo sé cómo estoy, yo tengo espejo. ¿Sí me entiendes? Yo en ningún momento le he ocultado a la gente que es que estoy gorda. Otra cosa fuera, que estuviera bien regorda y andara con brasiercito y con el jopo afuera lleno de celulitis. Eso es diferente. Ahí sí es una persona que digan, coño, estás gorda, mírate en un espejo, chica. Pero no, si yo sé cómo estoy, yo intento ocultar cómo estoy. Ojalá y nada más se me dan las jaboneras, porque de aquí para abajo los brazos parezco una boxeadora. Entonces, uno acomoda la vaina. Pero no me digas algo que ya sé. Con esta canción que vas a lanzar, ¿qué esperas de ahí, de ella? ¿Qué le pides a la vida, al público, a los medios? ¿Qué les pides? Pienso que valoren las letras bonitas. ¿Y qué más? No creo que la letra bonita. Yo creo que también habrá algo ahí implícito. Realmente que los que en algún momento cerraron una puerta, se den la oportunidad de dejarse otra vez tocar el timbre por esta canción. ¿Tú te dejarías ayudar de Silvestre Dangond si en algún momento te llama? Claro que sí, ¿cómo no? Es más, mucha gente hace no sé hace cuánto, joda. Ah, porque cuando estaba esta vaina del challenge de la última vez, yo hice un video, todos lo estaban haciendo, y estaba yo haciendo vainas y haciendo diligencias y cosas. Y hice el video, no sé, lo hice en el tono que a mí me gusta. Y todo el mundo quedó, ay, que fuiste la que mejor lo hizo, que el tono más alto, que no sé qué. Él reposteó eso no reposteó, sino que hizo como un recuento de varias personas que lo habían hecho. Y lo subió a sus redes y todo el mundo estaba ahí que, ay, pero vuelvan a hacer un dúo, ay, pero que cuando esté en Barranquilla te invite, o ay, que te hagan una invitación a un concierto para que vuelvan a cantar Niégame tres veces, que yo no sé qué vaina. Sería un boom. Sería una locura. Bacanísimo. Hay un programa en España que se llama ¿Qué falló en lo vuestro? Ese título te lo hago en una pregunta. ¿Qué falló en lo vuestro? Yo, o sea, querer no estar ahí, querer otras cosas. Querer otras cosas. ¿Te gustaría hablar con él? No estaría mal. ¿Tú crees que merece un diálogo, una comunicación? No, más bien que si se presenta la oportunidad, claro, como que no. Nada, yo soy una persona que yo no tengo enemigos. A mí el que no me quiera hablar, que no me hable, que me da igual, pero el que me quiera hablar, pues que me hable. Si siempre estoy aquí. Nunca mando a nadie para la porra, a veces. No, mentira. No, pero simplemente es que no, yo no he quedado enemiga de nadie. Que como tú me preguntaste, ¿son amigos? Pues, ¿cómo te puedo decir? Sí, somos llaves. Es verdad. No te puedo decir que sí, porque no es así. ¿Y esa química que había en el escenario de qué? ¿Entonces qué era? La gente nunca ha entendido. Explícamelo, porque yo no lo entiendo. Aunque eso jamás fue ensayado o practicado o escriturado, eso se dio demasiado naturalmente. Demasiado. Incluso
antes de que él me pasara hacia adelante, él se echaba para atrás cuando yo estaba. Deben haber videos de eso. Sí, hay un montón. No, no, de cuando él se echaba para atrás. No cuando me llamaba y me sacaba para adelante, sino cuando él se echaba para atrás. No, los videos buenos son los cuando bailas con él. Ah, bueno, ahí sí, para pa la mamadera de gallo, y que me molestaba, que si estaba soltera, que si yo no sé qué, que si yo no sé cuándo. Pero nada. O sea, eso comenzó a darse, se dio primero de una manera que él se echaba hacia atrás, a la gente le encantó, después me comenzó a sacar hacia adelante, después otra vez con el cuento del pase de la soltería, cuando yo estaba allá atrás, yo comenzaba a bailar, se pilló la vaina del baile, ven y báilalo aquí, ahí se, o sea, fue surgiendo hasta que ya hacía parte, hey, yo creo que llegamos a un momento en que creo que hasta dos veces tocamos Nírame tres veces en algunos shows. Tú eres orgullosa, ¿no? No. No me tira así. Es decir, que por tu parte tú no te atreverías a llamarlo a él. No tengo su número. Yo te lo doy. De seguro lo tendría en mis cadenas de WhatsApp, pero no tengo su número. Le he escrito por Instagram, no me responde. No, lo he etiquetado porque yo siempre subo, a veces que estoy de pronto tomando un trago o algo y suena una canción, la monto, la canto, lo etiqueto. ¿Nunca los ves? ¿Nunca en el history aparece él? No. Ah, bueno, ¿sabes que eso cuando uno etiqueta a alguien sale visto? No, pues no sale visto. No, si él entra, si tú lo etiquetas y él ve, sale él. Se ve que entró y lo vio. Sí, pero sale como si la persona que yo etiqueto como en la conversación me hubiera visto la etiqueta. No, pero no lo ve. De ese mantel debe tener ese Instagram que no le cabe un mensaje más. ¿Te duele? ¿Por qué? Porque, bueno, viviste una época maravillosa con él. También etiquetaba, tampoco me reconoce, así que eso da igual. Aunque dices que él no fue tu amigo, pero... No sé, como colegas. Pero hay gente el colegaje. Hay gente que no. Repostear no, pero por lo menos darle un me gusta o que lo vea o que... No sé. Hay cosas que de pronto a veces hay gente que sí la afectan, pero yo me he dejado de afectar por muchas cosas. Pero eso te afectaba anteriormente, seguro. ¿Cómo? Que seguramente eso en algún momento te afectó. No, porque es que nadie está obligado, o sea, por ejemplo, él no está obligado a que me abra un chat, o sea, eso nace, pues yo no puedo pretender que toda la gente sea como yo, que tú puedes revisar mi bandeja de entrada y no hay ni siquiera un mensaje en acéptame. Ok, entonces hay un resentimiento de él hacia ti. Va a tocar que lo entreviste y le pregunté, porque yo no sé. Te garantizo que el día que lo entreviste se lo voy a preguntar. Vaya duro. Y me avisa para verme la entrevista. Precisamente me dijo, online no, presencial. Bueno, mejor todavía. Me avisas para vérmela. No, seguramente te vas a enterar. De seguro. Si lo voy a coger así como me está cogiendo a mí, vamos, venene. ¿Qué hiciste en la pandemia? ¿Cómo viviste esa etapa? ¿Cómo has aguantado todo este mal vivir para todo el mundo? Bueno, no fue fácil, pero tampoco tan traumático. Es que yo soy muy encerrada. A mí la persona que me diga, ay, que es que la vi en no sé dónde faranduleando, es falso. Yo paso encerrada, para mí la pandemia... Pasó por aquí, la diferencia fue que me tenía que poner tapabocas. Yo si no tengo que trabajar, yo no salgo de mi casa. ¿Tú vives de la música, Scarlett, a fecha de hoy, o no vives de la música? Ya, no te digas que yo soy de todito. Sí, pero pero la pregunta es si estás trabajando. Yo personalmente. Actualmente, ¿tienes toques, te llaman para fiestas privadas? Sí, claro. Claro. Sí, tienes. Pero no vivo de la música. Mi esposo tenemos una inmobiliaria, vendemos hasta locas preñadas, carros, casas, apartamentos,
trabajo incluso a veces cuando estoy aburrida. Bueno, no, mentira, cuando estoy aburrida no. Cuando mis clientas aman cómo yo les trabajo el cabello, trabajo en el cabello. Eso a mí no me hace ni más ni menos. Ay, tengo amigas que les encanta cómo les hago las acrílicas y vienen a que yo les haga las acrílicas porque les fascina. O vienen a que les alice el pelo porque les queda divino y vienen aquí a que yo se los haga. Se vienen de Estados Unidos a que yo se los haga. ¿Las acrílicas son las uñas? Sí. Ah, ok. ¿Y tú las llevas? No, no uso esa vaina. ¿Y por qué? Porque toco guitarra. No es fácil. Ok, ok, ok. A veces me las coloco cuando tengo alguna presentación, pero por raticos. Porque pues la guitarra no me deja tener las uñas largas. Las mantengo así, tal cual, como la puse. Yo creo que con esta entrevista mucha gente va a descubrir, te va a descubrir, porque yo creo que hay mucha gente que te desconoce. Sí, es que la gente tampoco se toma el trabajo. Sacan conclusiones y deducen cosas por lo que les da la gana de imaginarse. Porque ni siquiera por lo que ven, porque aunque uno se muestre lo más normal del mundo, ay, es que eres una picosa, ay, es que te las tiras de yo no sé qué. Imagínate. O sea, no se toman el trabajo de verdad. Mira, yo hay algo que aprecio demasiado y es que las personas, tengo varios clubes de fans, gracias a Dios, muchos me quedaron del silvestrismo, y las personas que están ahí han estado conmigo en altibajos, les he expresado no canto más, y siempre tienen una palabra hecha para adelante, mira que esto, mira que lo otro. Tú puedes, dale, eso le pasa a todo el mundo. Así que eres una persona normal, tú no estás metiendo una burbuja, eso está claro. Pero las personas no se detienen a conocer eso. Hay muchas personas que en el momento en que me conocen dicen, yo pensé que tú eras diferente, o sea. Y eso no me pasa solo a mí, puede pasarle a demasiada gente. Y pienso que la gente tiene que de verdad tomarse el trabajo de conocer sin desconocer las cosas de cada persona. Sino tomarse de verdad el tiempo o el espacio de brindar, coño, el beneficio de la duda. Tú no puedes decir, ay, es que ella es una creída. ¿Yo qué te he hecho a ti para decirme yo soy una creída? No, es que es creída porque es que mira la cara, tiene cara de creída. Eso ni pega. Entonces, pienso que las personas que me conocen, que han compartido conmigo, se han llegado, coño, no se me despegan. Y dicen, no, es que tú, la gente no se imagina ni siquiera cómo eres. ¿Por qué? Porque no se toman el trabajo ni de compartir contigo. Porque de seguro si te dicen, queremos compartir contigo, tú vas a decir que sí. Pero, pues obviamente, no todo el mundo lo hace con una buena intención. Pero sí, creo que aquí van a conocer más cosas de más cosas. De más cosas. ¿Cuándo entras a quirófano? Bueno, estaba detenido porque como subió el pico de la pandemia, pospusimos la operación. Estoy esperando que me digan ya. Entonces, ¿y qué te vas a hacer? ¿Qué te vas a hacer? Nuevamente la reducción mamaria. ¿Y qué más? Y lipo, papá, ¿y tú qué dijiste? Que iba a entrar solo por una raja. Bueno. Más que preguntar. Yo primero agradecerte. No, a ti. Tu sinceridad, tu honestidad. Me sacaste las tripas. Tu hermosa forma de ser. Me sacaste las tripas, lo que no es tripa. Me hiciste la reducción. Sin entrar a un quirófano. Ojo, aquí no hay guión. No, Dano, ¿qué tal? No, es verdad, te agradezco. Detrás de ti venía. No, no es que viniese detrás de ti, sino. Hoy he cumplido un sueño, entrevistarte. ¡Ahí! Te lo prometo.
Te lo prometo. Ya te dije que yo soy fan tuyo. Me parece Bacanísimo. que era una de las voces más bonitas de la música vallenata. Gracias. No te Espero que te puedes. cante también mi nueva canción. Claro que sí. La voy a poner muchas veces en Spotify en el coche. Además, Eso cuando vaya en el coche, te voy a grabar un video que la estoy escuchando en España. es. Y otra cosa, no te vayas. Te ¿Dónde? necesitamos, no renuncies a tus sueños. Más somos los buenos que los malos. De Más seguro. somos las personas que te quieren. Eso Y me aparte. ayuda mucho a mantenerme. Y creo que Claro. si yo en en los momentos de mi vida donde caí, no hubiera estado al lado de mi esposo, hubiera caído. O sea, realmente, si él no me dice, ni la nena, pero dale que sí podemos, vamos, pero dale, yo ya no estuviera en la música. O sea, yo por completo ya hubiera dejado la música. Te ha salido buen marido, entonces. Sí, señor. Me lo envidian, ¿eh? Full. Sí. Mi cejoncito. Y se porta bien. Claro. Que a veces Como dice. se porte mal, ya sabe. Sí, Scarlett, sí. muchas gracias, de verdad, corazón. Gracias a ti, Víctor, de verdad. Cuando quieras venir a España, tienes un amigo. Y además, me voy a poner feliz. Que mande el tiquete, dice. Y qué hostia, Oye, oye, el, oye, España. oye, que el marido tiene un inmobiliario y gana dinero, joder. Joder, tío. Bueno, ya si voy me tiene que poner a cantar flamenco en Ah, algún lado. vale, mando el tiquete y el marido va a pensar quién sabe qué. Mejor evitemos líos. Además, el marido va a venir con ella, así que no hay problema. El marido, como es tu sombra y tu sol, va a estar ahí siempre. Obvio, always. Exactamente. Nada, corazón. Muchas gracias por esta entrevista, de verdad. Gracias a ti. Espero que te hayas sentido bien. Así es. Hasta pronto. See you later.